¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Bracho, soy un fotógrafo conceptual y estamos hoy en el Sendero del Charco, aquí en Panamá, haciendo unas nuevas imágenes para mi nueva serie. En esta nueva serie estoy intentando incluir el bosque dentro de habitaciones. La idea de hacer las fotos en este sendero, en un espacio donde tenemos bastante selva, donde tenemos agua, es incluir en una misma imagen dos escenas que normalmente no estarían juntas en la misma foto. Me gusta mucho utilizar el agua para enmarcar la escena y que mi personaje esté dentro del agua, y con las telas que estamos usando podamos crear las paredes para crear después la ilusión de que mi personaje está en un río, pero que el río termina en unas paredes que está en su casa. La idea de las imágenes es que los personajes se sientan como en casa dentro del bosque tropical, se sientan cómodos. Espero disfruten el making de este video y vamos allá. Compañeros del equipo de producción hoy encontró una mariposa morfo en el suelo y decidimos, ya que la habíamos encontrado, utilizarla en el autorretrato que voy a usar ahorita. Aún no sé cómo la voy a usar, pero pueden ver que realmente uno lo que se encuentra en la naturaleza es increíblemente hermoso. Miren las alas, el reflejo, lo brillante que es, y incluirle en la escena capaz haga la foto un poco más significativa, la hace más orgánica. Entonces me parece muy buena idea incluirla. Sé que ella está muerta, pero igual me parece que esté muerta no significa que no sea hermosa. Así que vamos a utilizarla y vamos a ver qué tal sale. Aquí me gusta, o sea, se siente muy bonito. Tengo como que un spotlight aquí, que es acá arriba, que también está tenue porque no está todo fuerte. Vamos a echarla aquí. Para que tomemos la foto, es que te pares aproximadamente desde esta área, camines y actúes la escena hasta que te recuestes aquí. La idea es que tengas la actitud que estás cansado, que estás agotado por tu trabajo o por lo que haces todos los días, y llegas a tu casa, pero sucede que tu casa entonces es el bosque y que tienes el agua, y que cuando te sientes aquí y que entras a este lugar, entonces te sientes como que te llenas de energía de nuevo, te revitalizas. Y yo estuve como observando qué está pasando, una actitud un poquito boyerista. Y Héctor va a estar acá con las telas mojadas y yo le voy a decir en dónde él tiene que dejar la tela. La mujer, así que esta vez no va a ser muy preocupante que más de una persona la agarre. Siempre cuando como que donde esté tomando la foto, tú vayas teniendo la tela detrás. Y listo. Me interesa que lo que se cubra sea todo detrás de su cuerpo y detrás de las piedras o del borde del agua. Porque lo demás yo lo puedo pintar, siempre te muestro el color y pinto el resto. Pero lo que interesa es eso bastante. Entonces, como que esta parte aquí quede casi así.
y jugar con los colores y listo.